Hoy vamos a ver 5 formas simples de dolarizarnos acá en Argentina. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu forma favorita. Número 5. Fondos comunes de inversión dolarizados. Acá tenemos dos opciones. Fondos en pesos atados al tipo de cambio, es decir, invertimos en pesos ajustados por dólares, o fondos en dólares, donde compramos la cuota aparte en dólares y generamos ingresos en dólares. Así que tenemos dos opciones en un mismo lugar. Si nos sobran pesos y queremos dolarizarnos, entonces con los fondos comunes de inversión podemos. Si nos sobran dólares y queremos obtener rendimientos, también podemos. Hoy me voy a enfocar en la opción de pesos. Ponemos pesos y esos pesos se ajustan por el tipo de cambio. Los fondos comunes de inversión más utilizados en este caso en particular son los llamados fondos dólar linked, que básicamente buscan replicar la variación del tipo de cambio. Algunos fondos para que tengas en cuenta son el ADACAP Retorno Total, el Asharia Renta Mixta, el Toronto Trust Global, el Balance Renta Fija, el Consultatio Renta Fija y el Delta Gestión. Número 4. Crowdfunding. Los crowdfunding son opciones muy interesantes que nos permiten generar ingresos en dólares invirtiendo en pesos. Tenemos de varios plazos y tipos, pero digamos que las dos formas más comunes que hay hoy en día para generar ingresos y dolarizarnos al mismo tiempo son los crowdfunding de tipo por proyecto o por alquiler. En el caso de los proyectos son a largo plazo y se enfocan en la venta del inmueble, y en el caso de los crowdfunding de alquileres se enfocan en la generación de ingresos recurrentes por medio de la renta mensual. Dentro de los alquileres tenemos de vivienda y de cocheras como las dos opciones más buscadas. Esto en sí es la mecánica que se utiliza para poder dolarizarnos, es decir, es muy similar a los fondos comunes de inversión. Estamos comprando una, entre comillas, cuota aparte, nos suscribimos y dependiendo del tipo de crowdfunding son los ingresos que vamos a recibir y la frecuencia con la que vamos a recibir esos ingresos en dólares. En otras palabras, nos estamos dolarizando y también estamos obteniendo ingresos en dólares. Generalmente, en lo que serían los alquileres, ya se sabe de antemano una rentabilidad bastante aproximada que podemos recibir. En el caso de los proyectos, depende de en cuánto se logre vender el inmueble. Si te gusta el sector inmobiliario, esta es una opción muy interesante para dolarizarte y a la vez obtener ingresos. Número 3. Wallet. En el mundo cripto siempre podemos perder absolutamente todo y hay que ser muy conscientes de eso. Siempre, no importa la aplicación o la cripto, podemos perder absolutamente todo. Actualmente el mercado cripto está relativamente estable, entre comillas, y pensando en que vos solamente necesitas dolarizarte para mantener ciertos flujos de caja momentáneos, podemos utilizar esta opción para obtener dólares, es decir, para dolarizarnos. Aplicaciones como Lemon Cash, Fiwin o Nexo nos permiten tener nuestros saldos dolarizados en, por ejemplo, una cripto estable como USDT, que replica el dólar, y a la vez muchas de estas aplicaciones también nos pagan un interés en dólares. Por ejemplo, en el caso de Nexo nos puede llegar a pagar hasta un 16% en dólares, siempre anual. Lo importante acá es que no solamente nos permiten dolarizarnos sin límites con un par de clics y generar ingresos pasivos en dólares, sino que también lo interesante es que tenemos, en muchos casos, un 100% de liquidez y podemos usar ese dinero incluso con una tarjeta de débito. En otras palabras, son aplicaciones que funcionan como si fueran Mercado Pago o Naranja X o incluso Ualá, pero con dólares. La idea y el concepto es exactamente el mismo que, por ejemplo, con Naranja X. Ganamos intereses, generamos intereses mientras tenemos el 100% de liquidez, pero en dólares en vez de en pesos. Estamos en dólares y cuando vamos a utilizar el dinero, nos liquidan en pesos a la tasa de cambio cripto, que es una de las más altas hoy en día. Podemos usar los pesos sin límites, con cobertura en dólares e incluso generar ingresos pasivos en dólares. Número 2. Banco en Uruguay. Esta es la opción más simple que tenemos hoy en día de no solo comprar dólares a una relativamente buena cotización, sino que también podemos enviar esos dólares a Uruguay a un muy bajo costo. Todo desde Argentina y utilizando únicamente un par de apps.
Para esto vamos a utilizar lo que se llama el dólar remesa y la aplicación Prex. El dólar remesa consiste en enviar pesos a una plataforma en el exterior, convirtiendo el dinero durante todo el proceso. La mejor alternativa hoy es Prex, que nos permite mandar de Prex a Argentina a Prex Uruguay sin límites y en dólares o pesos uruguayos. Tiene tarjeta de débito, por lo que podemos gastar en dólares sin problemas. La cotización que usa es la del dólar remesa, que digamos es similar al dólar CCL, para que te des una idea. Lo bueno que tiene Prex es que podemos abrir tanto la cuenta en pesos como en dólares totalmente gratis y desde Argentina. La cuenta en Uruguay es totalmente gratis también y el costo de transferencia desde Argentina es muy accesible. Nos van a cobrar $1 por transferencia de Prex a Prex. Ten en cuenta que podés enviar ese dinero tanto a tu propia cuenta Prex en Uruguay como a la de un tercero. Muy útil para pagar o enviar dinero al exterior. También permite transferencias internacionales a determinados países, así que es una excelente alternativa si recién estás empezando. Número 1, MEP bancario, la opción que todo el mundo está utilizando hoy por ser la que tiene la mejor cotización. El MEP bancario o MEP simplificado es la mejor opción que tenemos hoy en día para comprar dólares sin límites, sin complicaciones y a una muy pero muy buena cotización. Tenemos un límite por ahí de $40,000 semanales, pero bueno, es para determinadas cuestiones. Cobramos el sueldo, por ejemplo, y cambiamos a dólares directamente ahí en el banco. Hoy por hoy, aplicaciones que funcionan muy bien para comprar dólar MEP sin demasiadas complicaciones y haciendo todo online son aplicaciones como Brubank, que es un banco que nos da la opción de comprar dólar MEP. Otro banco es Rebanking. Otra alternativa es también Ualá. Ualá nos permite comprar dólar MEP, aunque tenemos que enviar esos dólares sí o sí a una cuenta en dólares, que puede ser, por ejemplo, la que nos creamos en Brubank, si es que la cotización en ese momento en Ualá es mejor que la de Brubank. Lo bueno que tiene el caso de, por ejemplo, alternativas como Brubank o Rebanking es que compramos los dólares ahí mismo en nuestra aplicación y esos dólares se depositan también ahí mismo en nuestra cuenta bancaria en dólares gratuita que tenemos abierta en esa aplicación. En otras palabras, no tenemos que hacer absolutamente nada más que comprar los dólares MEP y listo, ya los tenemos ahí. En caso de querer retirarlos en efectivo, lo mejor siempre es transferirlos a un banco tradicional como el Superviel, también puede ser el Credit Coop, puede ser el Galicia, el Santander, el que a vos se te ocurra si es que querés retirar dólares en efectivo por ventanilla. En el caso de Ualá, no nos permite dejar los dólares ahí, sino que tenemos que enviarlos a una cuenta bancaria. En ese caso podemos conectar de cierta forma, Ualá con nuestro banco tradicional. Puede ser, por ejemplo, una cuenta en el Galicia, una caja de ahorro en dólares en el Galicia o una caja de ahorro en dólares en el Santander. Compramos dólares MEP en Ualá y los enviamos al Santander para retirar por caja los dólares en efectivo. En definitiva, comprar dólar MEP bancario es una de las opciones más simples que tenemos hoy en día para hacernos con esos dólares. Lógicamente, comprándolo en el banco es mucho más simple porque ya queda todo ahí. Todo el movimiento se produce dentro del banco y es mucho más fácil para retirarlos. Si compramos este mismo dólar, el dólar MEP, en un broker, ya tenemos que ir haciendo algunos movimientos. Lo mismo que pasa con Ualá. Así que, si tenés una cuenta bancaria, mucho mejor, mucho más rápido. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas alternativas para dolarizarte. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la alternativa que vos estás utilizando y por qué? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com y si tienes un negocio, visítanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!